Autoridades directivas, escolares, periodistas, alumnos y vecinos de Saladillo. En primer lugar, quiero dejarles un saludo y decirles que el intendente no pudo estar hoy aquí, por eso me instó a decir unas palabras en esta fecha, que no es una fecha cualquiera para mí ni para ninguno de nosotros, es una fecha que nos sensibiliza a todos. Es un día para conmemorar, pero más que para conmemorar, para reflexionar acerca de lo que sucedió aquella madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando los comandantes de las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno de Isabel Martínez de Perón y colocan como presidente de facto al teniente general Jorge Rafael Videla. En un proceso autodenominado proceso de reorganización nacional, que duró lamentablemente casi 7 años, 7 oscuros años. Este golpe cívico-militar que hizo aniquilar a más de 30.000 argentinos, casi todos jóvenes, mujeres y hombres, donde se vulneraron todos los derechos, la censura, la persecución, la libertad, la tortura, la muerte, el robo sistemático de niños, porque no querían terminar con una sola generación, también querían terminar con la generación de los hijos de esas personas que ellos llamaban subversivos, que no solo llamaban subversivos a aquellos grupos que portaban armas, también llamaban subversivos a aquellos que tenían ideas diferentes. Esos miles de desaparecidos de esas generaciones fueron trabajadas inteligentemente por los militares desde el lugar donde se forjan las ideas, que es en la educación y en la cultura. Y así atacaron focos que tenían que ver con escritores, con periodistas, con poetas, con músicos, que querían decir algo distinto y a los que había que callar. Quiero hacer mención a 2 casos nada más, porque sería interminable hablar de la historia de cada uno de los más de 30.000 desaparecidos. Uno es el de Luis Daniel García, aquí están sus padres y su hermano Alberto, su familia. Ese joven de apenas 22 años que fue secuestrado aquel 12 de agosto de 1976, que pertenecía o participaba en la Federación de la Juventud Comunista y a quien nunca más los padres volvieron a ver. Y como decía Aldo, este es el lugar simbólico donde pueden dejar sus flores porque no cuentan con los restos donde él descansa en paz. Este chico que junto con otro compañero del mismo nombre, Luis, se supo años después, fueron llevados a los llamados vuelos de la muerte. Y el otro que quiero hacer mención es de aquel joven que va a estar mañana presente en el Consejo Deliberante, que es un nieto recuperado, uno de los más de 100 nietos recuperados, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Reusenblick. Ese nieto recuperado que perdió a sus padres, su madre lo tuvo, dio a luz en la ESMA y por supuesto nunca más lo volvió a ver. Y muchos años después, por una denuncia anónima, allá por el año 2000, ese nieto vuelve a recuperar su identidad y releía algunos de sus conferencias. Mañana nos va a dar testimonio, así que los invito a todos a estar presentes. Y nos decía que en sus testimonios que era tan importante como tan doloroso recuperar la identidad del lugar donde había nacido, querer saber a la hora que había nacido, cuáles eran los nombres que querían ponerle sus padres, cuáles eran las ideas de sus padres, quién eran su familia, y que a pesar de lo doloroso, no hay nada mejor que poder reconstruir la identidad. Creo que el Día Nacional de la Memoria para la Justicia y para la Verdad tiene que convocarnos por 2 motivos fundamentales. Uno es estar año tras año
construyendo esta memoria colectiva, recordando, acompañando a todas las familias que quedaron destruidas en el dolor por esta cantidad, hermanos, hijos, nietos, padres sin hijos, hijos sin padres. Pero además de esto, es importante que la juventud, sobre todo, tenga en cuenta los valores de nuestra querida democracia. Por eso, invito a la no confrontación, a los no odios, a los no fanatismos, que nos pueden hacer poner en vilo esta cuestión, esta querida república que tenemos con esta querida democracia. Días atrás escuchaba a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner decir, creo en un tono conciliador, el 24 de marzo no es patrimonio de ningún sector político. Eso creo yo también. Lo que sí es patrimonio, lo que sí es deber de todos los sectores políticos es acompañar y defender los valores de la vida en democracia. Por eso, en alusión a las palabras de Videla que fueron luego desmentidas por él, pero por las dudas que hayan sido ciertas, instó a un nuevo gobierno, un nuevo golpe de Estado, les digo que aquí estaremos todos juntos defendiendo a esta presidenta, porque las diferencias las vamos a dirimir, pero dentro de nuestro sistema democrático. Aquí tenemos que estar todos juntos para impedir, para luchar por el nunca más. Y para terminar, creo que en la reconstrucción de la memoria siempre tiene que estar presente la poesía. La poesía es aquella que puede describir momentos de horror en ese punto donde se torna innombrable. Y encontré una poesía de un hijo de desaparecidos que no vio nunca más a su padre y a su madre, llamado Juanpi, que con palabras sueltas arma un relato tan claro como doloroso. Se llama en resumidas cuentas y nombra habitación, cuarto, pieza, silla, sillón, banquito, suelo frío, luz blanca, luz mala, luz oscura de la muerte, palabra, verbo, puteadas, escupidas, tortura, muerte, libros, cenizas, ideas, cenizas, hombres, cenizas, papá, nunca, mamá, tampoco. Con estas últimas palabras, con esta poesía, quiero convocarlos a construir de manera participativa, con una ciudadanía que participe, que construya, que hagamos una memoria colectiva, que recordemos el pasado, pero que también nos plantemos frente al presente y al futuro de todos nuestros jóvenes de la nación argentina. Nunca más, muchas gracias.